A todo el mundo, espero que se me oiga porque no sé si son obras, están cortando el césped o qué, pero básicamente bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva semana en la que yo me voy a preparar para mi primer concierto de K-pop, como habéis visto por el título. Es un concierto que me hace muchísima ilusión porque van 7 grupos, no solo uno, y encima voy con mis mejores amigas, con lo cual pop es que no puede ser más genial. Básicamente, básicamente otra vez. Esta preparación consiste en coser. Yo me estoy haciendo mi outfit para el concierto porque me apetecía, me parecía una manera guay de, no sé, como era como un reto para mí ver si me puedo hacer un outfit entero. Como habéis visto, ya he terminado la blusa, solo me queda cortar algunos hilos y plancharlo para que todo quede perfecto. La blusa, o sea, la falda ya la tengo comprada, solo me queda tunearla y hoy creo voy a ir a comprar telas para... porque he decidido que me voy a hacer una bolsa y pues ya está. Entonces eso, igual en algún momento de esta semana también me tiño el pelo, que tengo miedo la verdad, porque esto es otro reto para mí, teñirme el pelo, abandonar mi pelo gris, azul, verde, lo que sea. Entonces se verá si lo hago o no lo hago. Voy ahora a comer a casa de mi abuela, a verla un rato, a recoger mis lentillas, porque yo no sé. O sea, creo que lo dije, lo que pasa es que luego ese vídeo decidí que no lo hacía porque no me estaba gustando cómo estaba quedando. Entonces yo me hice lentillas como hace 2 semanas, entonces ahora voy a recoger las de un año entero. Y vienen como 12 paquetes o algo así y estoy muy emocionada porque es que no sabéis, o sea, me ha cambiado la vida. Yo soy fan número uno de las lentillas ahora mismo. Y pues ya está, yo me callo, nos vemos luego. ¡Bien! Vale, básicamente el asa de la bolsa ya está. Me ha costado un rato porque he tenido un momento así de lapsus, de decir, no sé qué estoy haciendo. Pero mirad, o sea, para que os hagáis una idea, con un lazo más bonito, obviamente, pero... casi no se ve la intención, pero... Amigos, estoy a punto de terminar la bolsa y me está pasando lo que me pasa siempre que estoy a punto de terminar algo, que es que
De repente no quiero seguir. Perdón por todo este desastre. Esta mi mes está hecho una mierda. Pero estoy a punto de terminar. Y luego he pensado que igual le pongo imperdibles o algo así, porque no se me ha apetecido. Buenos días, amigos. Estáis ahora mismo sobre una caja de verduras, porque yo soy, sin ninguna duda, una mujer de campo. Pero bueno, me ha parecido, realmente no hace tanto que hablé, yo creo que hace como 10 segundos que no he hablado, pero para mí ha pasado un día. Lo que pasa es que estoy haciendo un muy mal trabajo grabando las cosas que tengo que grabar, porque yo cuando empiezo a coser es como que se me olvida que tengo que grabar. Pero bueno, como ya visteis, acabé la bolsa. Ya la he llevado dos veces, me ha encantado las dos veces, yo me siento muy guay. Y encima como que queda fantástico con este pintalabios, entonces no sé, muy guay. ¿Qué más? La blusa ya está, mañana voy a hacer la falda ya, le voy a poner los lazos. Y el update más importante de todos es que me he comprado un tinte y mañana pasado voy a volver a mi color de pelo original. El caso es que me da mucha pena porque, bueno, ya lo diré más adelante cuando me esté tiñendo el pelo, pero yo tengo una relación complicada con mi pelo, con mi imagen en general. Entonces, pues eso, ahora es que no sé, realmente estoy haciendo tan mal trabajo que yo no sé si os está quedando claro que el sábado tengo un concierto de K-pop. ¿Qué más he hecho para prepararme? Vamos a pensar. Ah, estos días, bueno, realmente mentira. He empezado hoy a escuchar todas las posibles canciones que pueden cantar en el concierto. Y he empezado hoy porque la semana pasada yo fui a un concierto de Arctic Monkeys y yo sigo sin superarlo. Lo que quiere decir que durante una semana seguida no he escuchado otra cosa que no sea Arctic Monkeys, y si he escuchado otra cosa no ha sido por voluntad propia, ha sido porque en el trabajo me han puesto reggaetón. Yo no me voy a quejar si me ponen reggaetón porque soy la primera que te canta Bad Bunny, pero a la vez también me han dejado poner Arctic Monkeys, así que no me puedo quejar. Pero eso, que estoy intentando meterme un poco más en el mundo K-pop estos días porque es que me está costando, yo sigo sin superar el concierto, ¿vale? Entonces, pues eso, ayer empecé a hacer un jersey de lana, empecé a tejerlo y esta mañana me estaba costando y lo he deshecho entero. Así que pues nada, pues vuelta a empezar. Y os voy a enseñar otra cosa. Porque yo cuando lo he visto me ha hecho mucha gracia, porque digo, no serás tú una mujer. Esto es mi ropa, todo. Por si no ha quedado claro. Y me he visto yo en verano. Bueno, ya me podéis ver. No es nada nuevo. Pero bueno, que me voy a. Ah, otra cosa que me he comprado. Ya os hago todo el haul. He ido a Mercadona con mi prima. Y aparte del tinte, me he comprado esto, que son los mejores fideos de Mercadona. Punto. Nada más que añadir. Bueno, que me voy a. No sé qué voy a hacer. Beber agua. Thank you.
Buenos días por el día de hoy. No sé si he hablado hoy, no sé cuándo ha sido la última vez que he hablado. Es que esta semana estoy como súper flotando. Yo no estoy muy presente, que digamos, pero bueno, eso nos da igual ahora mismo, porque lo importante es que he acabado la falda. Probablemente mañana me tocará asegurar un poco más los lazos, porque ahora mismo yo creo que si tiras un poco se caen. Pero ya está, y me lo he probado todo junto y estoy como bien y mal, porque yo nunca me he visto entera de blanco, pero jamás lo único que hago es vestirme entera de negro. Ya está, ese. Sí, una vez más, pero bueno, hoy es porque voy a trabajar y entonces siempre que voy a trabajar suele ir así, entonces pues bueno. Pero bueno, la cosa es que no me veo nunca tan conjuntada, ¿sabes? Lo único que llevo súper conjuntada es el negro, pero es negro, entonces no parece tanto, pero esto es como súper, súper conjuntado porque es blanco y con lazos del mismo color. Entonces, para mí está siendo como un cambio adaptarme, pero yo creo que me ha quedado bien. Entonces, estoy muy contenta. Y luego, encima, cuando ya me ponga la bolsa, ya será como hiper conjuntada. Entonces, yo me tengo que hacer a la idea de que voy a ir súper conjuntada porque si no, creo que voy a. Se ha cortado porque he tocado el casco, pero creo que voy a odiar todo si no me hago la idea antes de vestirme. Así que ya me tengo que mentalizar porque si no, creo que voy a llorar antes del concierto y no me apetece. O sea, solo quiero llorar de alegría, no de tristeza. Pero bueno, que ahora me voy a trabajar. Vivan las mujeres trabajadoras. Qué pocas ganas tengo. Que voy a intentar fijarme en lo bueno de la situación. En este caso, lo bueno es que ahora parece que tengo un montón de pelo y que no me estoy quedando calva, porque mi paranoia principal en el mundo pelo es me estoy quedando calva, ayuda, ¿qué hago? Pero ahora, como todo mi pelo es del mismo color, parece que tengo un montón. Ha habido un momento cuando yo me estaba clavando el pelo en la ducha que digo, calva. Me quedo calva, o sea, una verija de pelo que dices, ¿de dónde ha salido todo esto? Pero bueno, miradme, ni tan mal. Entonces, no sé, es que a ver, en parte estoy triste, porque es como un momento un poco de luto para mí el pensar que ya no tengo esa, como un poco seña de identidad, porque realmente yo
usaba mi pelo para identificarme, ¿sabéis? Era como, para mí, como me cuesta mucho describirme porque todo el rato va cambiando lo que veo y no me acuerdo muy bien de cómo soy. Pues para mí mi pelo era algo seguro, ¿sabéis? Si alguien me decía, ay, ¿tú quién eres? Porque, o sea, nadie junta mi cara con mi nombre. Entonces, para mí era más fácil decir, ah, soy la que tiene el pelo azul, soy la que tiene el pelo gris. Y ahora es como que no tengo eso, tampoco llevo ya las gafas porque llevo lentillas cuando salgo de casa normalmente. Entonces, no sé, es como que mucho cambio de repente, mucho cambio en mi imagen física y ahora es como, no sé, es un poco locura, me va a costar. Es que me veo muy rara. O sea, para mí realmente esto es volver a 2020. Y no sé si 2020, 2021, 2022 son años que quiero repetir. No, 2021, 2022 yo ya tenía el pelo distinto. Así que es fundamentalmente 2020, el año al que estoy volviendo. Si el año que viene me tiño el pelo otra vez, es como repetir el ciclo. Creo que me voy a ir un rato a llorar otra vez. O sea, yo he dicho, voy a mirar el lado bueno de las cosas, pero aquí estamos. Siempre me puedo comprar extensiones azules. Siempre se me olvida lo genial que es esta serie. Y luego la vuelvo a ver y es como la baba. Otra vez. Es que me encanta, me encanta. Tengo los pelos de punta. Si no habéis visto Los Anillos del Poder, ya sabéis qué hacer. Os lo prometo, de las mejores series que he visto en mi vida. Esto es de mi vida, así que no sé muy bien cómo va a ir. Y me encanta todo y tengo muchas ganas de ir al concierto y ahora vamos a ir a ver a Clara.